ciudad ahorita se llama Connaught Place. Es un lugar muy famoso en Nueva Delhi. De hecho, es uno de los centros comerciales más grandes de Nueva Delhi, donde hay negocios, hay tiendas, restaurantes, hay mucha actividad comercial, financiera en este lugar. Connaught Place fue nombrado después del príncipe Arthur, duque de Connaught, y esto fue diseñado de hecho por británicos. Donde estoy yo era este lugar, esta área era, bueno, si ven este árbol que está aquí, este era un área boscosa, todo esto era un área boscosa donde había cerdos salvajes, había animales, había algunas comunidades y pues fueron desalojadas para poder construir este lugar y después fueron pues las mandaron a otras áreas de Delhi a vivir, pero hubo muchas protestas durante ese tiempo porque estas eran las zonas donde esas personas pues obviamente vivían. Pero bueno, hoy en día este lugar es un lugar muy muy concurrido, donde puedes venir a comer, puedes venir a hacer compras. Es muy divertido venir aquí, tomarse un café, comprar tu marca favorita, simplemente darle la vuelta, porque bueno, Connaught Place está conformada de dos círculos, el círculo interno, que es donde estoy parada, y luego va el círculo externo, que da hacia el área de la avenida. Entonces son dos círculos, y esto es enorme. Está conformado por esta cantidad de, pues, de distancia, no es la distancia total de esta área. Y bueno, les voy a enseñar un poquito aquí de cómo es este lugar y qué pueden encontrar. Este lugar se llama Palika Bazaar y aquí encuentras también muchas cosas. Es un mercado subterráneo, así que tienes que ir por allá. ¿Palika Bazaar? ¿Ya? ¿Dónde vas? Bueno, vamos a Palika Bazaar. Están los guardias de aquí de Palika. Ay, mam. Las mujeres los checan, las mujeres guardias. Bueno, vamos a Palika Bazaar, que ya tengo como mucho tiempo que no vengo. No quiero ver el baño, gracias. Bueno. India es un lugar relativamente seguro para cargar tu celular, así es que no hay como un miedo de... Bueno, un poco, de que te roben aquí no. Sí hay casos, pero no son muchos, ¿eh? Todo esto es Palika Bazaar. A los que les gustan ese tipo de cosas. Está bonito como para el verano.
cruzar, aquí no se cruza sin nada más. Si no, no te cruzas. Muchas personas después de la oficina o en la hora de la comida hacen lugar donde asisten, aquí a Connaught Place. Vienen a comer o después de la oficina vienen a los clubs, a los bares, a las cafeterías. No todo el mundo toma. Pueden encontrar libros también. La mayoría de sus libros también son piratas, pero pues están baratos. A menos que sea de tu autor favorito, pues si los vas a comprar para luego regalar. Obviamente es un lugar muy popular, un lugar que deben visitar. Si vienen en el verano, de mayo a septiembre, no les recomiendo venir aquí. Honestamente, a menos que tengan un lugar como específico, como un restaurante, o se bajen a comprar algo en una tienda específica, pero de ahí en más no, porque es un calor insoportable y caminar aquí es... con el calor y la gente, pues no es muy recomendable, la verdad, en esas fechas. Wengers también te venden muchas cosas muy ricas. ¿Quieres something? ¿Un pastry? ¿Me gustas? Vamos a ver qué compramos. Hot cake. I want one donut. Chocolate. Red. Danish. Qué rico, vean. Y también tienen como pasteles. Otro lugar que pueden visitar aquí, con otros, tienen frituras y demás, pero siempre tienen mucha gente. Siempre tienen mucha gente porque es muy famoso, de hecho, muy famoso en Connaught. Which one? Qué delicia. Tanto este lugar. Otro lugar que se deben de visitar si vienen a Connaught. Comprar una tarta, una ramita, un pedazo de pastel, galletas, tablet. Pueden llevar así también de regalo. Aquí son salados, baguettes de pollo. Aquí pagas primero y luego te entregan tus pastelitos. ¿Qué van a pagar? Bueno, ese es el pan, mitad pan, todo con el pan. Y
aquí son todos los diferentes tipos de pan. Son esa, están envueltos en una hojita y son dulces. Compras celular y luego te dan un café gratis también. Pero ya no voy a comprar celular porque ya me compré uno, pero aún así me tomo el café. Totalmente gratis, primera vez que veo que algo es gratis, a ver si no nos quieren cobrar.